Hello guys, how are you today? Hello Fidel, Gladys, Aníbal, Jorge. Good evening, welcome to class. José, Jorge, Sonia, Rosemary, Iris, Jorge. Hello. Okay, hello. Aquí, estoy tratando de conectarme a la máquina primero, que aquí en el teléfono es un poco incómodo. Ok, aquí lo esperamos, tranquilo, no se preocupe. Gilberto, welcome. Imagino que está en el trabajo, nice. Así es. Gracias, gracias por tomarse el tiempo, gracias. Lo agradezco mucho y por eso voy a tratar de esforzarme cada día para que ustedes aprendan, para que ustedes mejoren en cada una de las áreas de inglés, ¿ok? Porque sé que no es fácil, la mayoría son padres, madres, trabajan, llegan a casa a hacer sus tareas. Entonces vamos a tratar de que sea una hora, que aprovechemos al máximo, una hora en la que aprendamos mucho. ¿Ok? Let's start. My name is Ana. Ana Díaz, ¿ok? I am 32 years old. I am married. I have a little daughter. ¿Ok? I like to eat a lot. ¿Ok? It's my hobby. I like to... My favorite food is... let's see. Ribs. Okay, it's not a healthy food, I know, right? What about you, Fidel? Introduce yourself, please. Vamos a ver, preséntese, Fidel. Su nombre, o sea, a pesar de que ya lo vemos, pues, quiero que lo digan. My name is, I am. Si no quiere decir la edad, diga 20, 21. Que todos se ven súper jóvenes. My name is Fidel. Uh-huh. It's year 28 years old. No, 38. Ya ve que se ve más joven. Ya le puse 28. Okay, thank you, Fidel. Uh-huh. Tell me about you. What is your favorite hobby? Ajá, Fidel. What? What is your favorite hobby? Or let's see, what is your hobby? Music. I like to listen to music. Excellent. To talk. Guitarra, me gusta. Ah, you like to play the guitar. Yes, yeah. A ver, ¿cuándo nos toca la guitarra y cantamos? Sí, ¿es verdad? ¿En serio? Yes, of course. Let's practice. An English song, right? Thank you, Fidelito. Welcome to class, okay? Okay. Aníbal, it's your turn. Ajá, Aníbal. My name is Aníbal. Uh-huh. Y que ven que me gusta más. Hay muchas cosas que me gustan. Excellent. Pero sí, el fútbol. You like to play soccer, okay? I like to play soccer. Excellent. How old are you, Aníbal? ¿Cuántos años tiene? Ya le dije, usted puede decir lo que quiera. Mientras no me enseñe el DUI, yo le voy a creer, ¿ok? 35. Ok, you are young. Excellent. Thank you, Aníbal. Jorgito. Ajá, George. Hi, good night. Hi, good evening. Good evening. Yes, excellent. Okay, my name is Jorge Calles. My oldest, ¿cómo sería mi edad? I am
I am. Vamos a ver. Entre corto. Sí, sí, lo escuchamos. Ajá. No escuché. I am. Jorgito, tiene problemas. Escucho. Jorgito, tiene problemas. Hola, hoy sí, hoy sí. I am. Hoy sí. Ok, I am. I am. ¿Cuántos años? 43. I am 43 years old. I am 43 years old. Ok, excellent. Thank you, Jorgito. Vanessa, okay, please. Hello, good evening, everybody. My good name evening. Is Vanessa. I'm 28 years old. I'm married. And my favorite hobby is watch movies. Ah, yeah. Watch two movies. Excellent. What kind of movies? Action. Action movie, Rambo's movies. Yes. Van Damme. Yes. Yes. Excellent. Se me fui muy atrás, ¿verdad? Okay, thank you, Vanesita. You're welcome. Let's see. Sonia. Your turn, Sonita. Hello. Hello. Tengo dos Sonias. Primero Sonia Araceli y luego Sonia Hernández. Ya me fijé. Thank you. Sonia Araceli. Hello. Hello, how are you? Good. Okay. Para los que se acaban de conectar, nos estamos presentando. Díganme su nombre, su edad, su hobby. Y pues a algunos no les gusta decir la edad, usted puede decir 20, 15, lo que sea. Aquí, mientras usted no me enseñe el DUI, puede decirme lo que sea, ¿ok? Aquí no hay problema. Si usted me dice que es una actriz, ok, aquí es una actriz. Sí, lo importante es practicar. Aquí no tengamos pena. Algo que les quiero decir. Ya todos somos adultos, ¿verdad? Nadie se va a burlar de nadie. Todos nos equivocamos. Todos vamos a cometer errores en cualquier momento. Así que eso es lo que quiero, de que se sientan en familia, que sea una hora donde usted diga, lo voy a ver a mis compañeros, ¿verdad? Con los que comparto, con los que me río. No solo es de estar todo serio, no, sino que al contrario, o sea, que sea ameno aprender. Que yo sienta que me equivoco, me equivoqué, pero no me hacen burla, yo voy a aprender y mañana voy a ser mejor, ¿sí? Así que eso quiero, que no se preocupe si dice algo malo, si no sabe cómo decirle, entre todos le ayudamos, ¿ok? Así que continuamos. ¿Qué? En mi caso, sí, fíjese que en mi caso, el curso anterior casi no pude estar porque enfermamos mi familia y yo el COVID y nos tiramos un poquito de tiempo ahí. Prácticamente no estuve el curso anterior. Pero ni modo. Así es que hoy los vamos a ver si los ponemos al día en este otro. No se preocupe, igual en el chat usted me puede escribir. Si yo no contesto, ahorita estoy de vacaciones y algo largo, créanme. Si yo no les contesto en el momento, no se preocupe. Ustedes igual ahí tienen mi número, me pueden escribir directo. ¿Sí? No hay ningún problema, lo pueden hacer. Si yo no les contesto en el momento, no se preocupe, que lo voy a hacer. O sea, no es que voy a ignorar su mensaje, sino que a veces uno está haciendo alguna actividad y lo deja un poquito esperar, ¿verdad? Pero siempre yo les voy a contestar. Cualquier duda de la plataforma, estoy a sus órdenes. Cualquier duda, incluso ustedes me dicen, mire, ¿por qué no reforzamos este tema a la siguiente clase? ¿Por qué no trae más ejercicios? ¿O por qué no hacemos tal actividad? Con gusto, ¿ok? Con gusto, porque lo que se trata es que aprendamos y nos sintamos cómodos, porque si no estamos cómodos, si no nos sentimos con libertad, no vamos a aprender. Pues eso es lo primero, sentirse en libertad de cometer errores, sentirse en libertad de expresarse. Yo no entendí
Aunque todos entendieron, me lo vuelve a explicar con gusto. Y si los otros ya se aburrieron de oír lo mismo, pero lo vamos a volver a repetir, porque lo importante es que todos aprendamos. Yo sé que algunos no van a tener la cámara conectada, seguramente están comiendo, buen provecho, están haciendo huevitos o algo, se respeta, porque todos tenemos actividades, pero si usted la puede encender, perfecto, ¿sí? En alguna ocasión no la va a poder tener encendida y yo lo comprendo. Igual, si usted no va a asistir a una clase y usted ya lo sabe o le ocurre una emergencia, escríbamelo. Hágamelo saber porque incluso yo le puedo mandar el material de lo que hemos visto. Y con gusto lo voy a hacer, ¿ok? ¿Alguna duda antes de seguir? ¿Va a crear algún grupo, Lick, para mandarnos los trabajos? En efecto, ya tenemos un grupo de WhatsApp. En el correo electrónico les han mandado donde dice link para unirse a un grupo de WhatsApp. No sé si ya lo vieron eso. ¿Verdad que sí? Si no lo han abierto, háganlo, porque ahí estamos todos. Yo ya estoy en ese grupo. Me imagino que falta alguno de ustedes que se conecte, ¿verdad? Entonces ahí usted me puede hacer preguntas. Si no, entre todos, porque ha habido veces de que yo no he podido contestar a tiempo y los demás contestan, y eso es perfecto, excelente. O sea, no se reprima hacerlo porque yo no voy a tener ningún problema con eso, ¿ok? Y si tiene dificultad para abrir el correo donde han mandado esa información, hágamelo saber y yo le voy a escribir al coordinador. Con gusto. ¿Alguna otra duda? ¿Algún problema técnico que tengan para ingresar a la plataforma igual? ¿No la han revisado aún? Ah, en mi caso, yo todavía no lo he. No, yo sé, igual. Recuerde que tiene que ir trabajando en la plataforma, ¿verdad? Trate de hacerlo poco a poco para que no se le acumule. Ya igual, no sé si ya les mandaron el progreso que deben de tener. Si no, yo se los voy a enviar. ¿Ok? Por favor, los envía, porfa. Con gusto. Si no, mañana yo se los digo. Para tal fecha, ustedes tienen que tener completada tal parte. ¿Ok? La plataforma es muy importante para obtener el certificado. Sin embargo, no solo vamos a ver, ese es mi caso. Cada persona trabaja de diferente forma. En el caso, yo trato de balancear las actividades. Por ejemplo, nosotros en inglés necesitamos alimentar 4 habilidades. ¿Cuáles son? Listening or skills in English, right? Listening, reading. ¿Quién sabe qué otra es? Listening, reading. Speaking. Speaking and writing. Ah, listening, reading, o so en lecturas, ok. Speaking, vamos a hacer presentaciones cortitas en el momento. Writings, por ejemplo, puede ser un dictado, yes, o completar oraciones. De esa forma vamos a trabajar. Igual si ustedes tienen una actividad y dicen, mire, ¿por qué no hace más actividades en listening? A mí me cuesta y yo quiero reforzar. ¿Ok? No tenga pena en hacerlo, que estoy a sus órdenes. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿No? No puede ser, teacher. No. Ok, thank you. Seguimos con Vanessa. Nos quedamos en Sonia, ¿verdad? ¿Sonia? ¿Sonia Araceli? Good evening. My name is Sonia. I have 31 years old. My hobby is cansar. I like to rest a lot. Excellent. Ese es un hobby. No cualquiera lo hace. Si duele la espalda. O sea, quien pueda hacerlo y sin que le duele la espalda, mis respetos. Eso es un hobby. Yo no puedo.
Ya la edad mía no me funciona. A las 8 ya gran dolor de espalda. Ok, sorry, Sonia, continue. No hay problema. Solamente. Solamente. Ah. A ver, Sonia. ¿Se me fue Sonia? La otra Sonia. Sonia Hernández. Welcome to class. Ajá, introduce yourself. Good evening. Good evening. Tell me. My name is Sonia Hernandez. Mm-hmm. I am 25. Mm-hmm. My hobby is listen to music. Yes. I am mother. Excellent. How many children? And my baby name is Benjamin. Benjamin, you have a boy, right? You have a boy. I have a boy. His name I is? I have a boy. Benjamin. I have a boy. His name is Benjamin. Excellent. Beautiful name, Benjamin. Thank you. Thank you. Thank you, Sonia. Let's see. Vamos a ver. Rosemary, welcome to class. Hi, good evening. Good evening. My name is Rosemary Isamar. Mm-hmm. My hobby is listen to music. I am 20 years old. Excellent. That's it? Okay, thank you, Rosemary. ¿Solo eso? Sí. Excellent. Dinita, welcome to class, Dinita. Hi. Hi, how are you? Good. Okay, estamos en presentarnos, ¿verdad? Yes. Porque yes. Entre tarde. Entonces, yes. Okay, my name is Dina. I am 22 years old. Mm-hmm. And I like watching movies. This is my hobby. Excellent. What kind of movies? No sé qué es Kain. Kain es género. ¿Qué tipo de película? Ah, horror terror. Movies, romantic no sé. Movies. Ah, horror. Horror. Horror, yes. Oh, no vea, es su niña. No, I'm kidding, okay? That's it, Dinita? Yes. Excellent. José Moss dice. José, Josecito. Creo que tiene problemas para conectarse, José. Vamos a ver, ahí nos avisa cuando pueda, José. Carlitos Flores. Good evening. Good evening. My name is Carlos Flores. I am 39 years old. Mm-hmm. My hobby is basketball, play basketball. Yeah, excellent. I have a son, his name is Samuel. Samuel, beautiful name. Yeah. Okay, thank you. Si les digo el nombre en diminutivo, no les gusta, dígame, okay? Que a veces uno se emociona. Ok, no, sin problema. Yo créame que lo voy a entender si me dicen bien, no me digas si va. Ok, yo no me enojo. Ok, y les da risa. Let's see. Jorgito Calle, solo tengo un Jorgito, ¿verdad? Vanessa. Vanesita ya, ¿verdad? Que los estoy ahorita conociendo, viéndolos, sí, ¿verdad? Let's see. Iris. Hello. Beatriz, hello, welcome to class. Hello, good evening. My name is Iris. I am 30 years. All my hobby is to read a little bit. Excellent. Everything. And one of my dreams is to learn to speak English because I am very rude.
in that are, but you know, I will achieve it. Okay, excellent. Thank you. Let's see. Holman. Así, ¿verdad? Así está bien pronunciado, Holman. Sí. Sí, le da risa. No lo dije bien, ¿verdad? Corríjame. Holman, ¿verdad? O le digo Saúl, y usted me dice. Así está bien, ¿ok? Tell us. Well, hi everybody. I am Holman Sanchez. I am 21 years old, and I like listening a lot of kind of music and practice skateboarding with my friends. Wow, you're extreme boy, right? Excellent. Thank you, Holman. Let's see, Karim. Karim or Karim? Karim Barahona? No, oh, dejó Karim, ¿verdad? No está. Gilberto, welcome to class. Hi, teacher. Hi, how are you? I'm fine. My name is Gilberto. I am 29 years old. And my hobby is listen to music and watch movies. And tracking. Excellent. The type of music that I like is bossa nova. Elvis Presley, etc. Excellent. Thank you. Thank you, Gilberto. Cristabel. Hi, teacher. Hi, how are you? My name is Cristabel. Uh-huh. How old are you? No, no me escucha. Okay. Sí. Sí, la escucho. Okay, how old are you? ¿Cuántos años tiene? I am 40. Excellent, thank you. Tell us your hobby. My hobby. Pasatiempo. You like to watch TV? Excellent. Thank you. Thank you. Thank you, Cristabel. Let's see. Gladys. Gladys Campo. How are you? Fine. What about you? Welcome to class. Good evening. Good evening. Yes. My name is Gladys Campos. I am 64 years old. I like the beach. No. Okay. That's it. Thank you. Excellent, Gladys. Let's see. Alejandro, Efraín. Hello, how are you? Fine. What about you? My name is Alejandro Cortez. I have 46 years old. I am.
My hobby is watching TV. Excellent. Okay. Thank you. Estoy esperando más, ¿verdad? Thank you. Let's see Brian. Brian Ortiz. Hi. Good evening, everyone. Good evening. Do you look really young? Brian. Huh? I'm really not. No. My name is Brian Ortiz. I am 29 years old. I am married. My favorite hobby is play video games. And my favorite game is FIFA. Set in the weekend. Okay, thank you. Excellent. And how old are you, Brian? Tell us. 29. Está joven, claro que está joven. No crea, dice. Ok, let's see. Amanda. Hello. Hello, how are you? I'm fine. Okay, tell us about you. My name is Amanda. Mm-hmm. I am 21 years old. Mm-hmm. My hobby is watching the sky in the night. Así se dice. Yeah, I understand your idea. What about watch or see? ¿Cuál verbo creen que es? Watch or see? If I am talking about see the sky or watch the sky. Ajá. Vamos a ver. See the sky. Yes, see the sky. Yes. You like to see the moon, stars. Yes, the color of the sky. Yes, beautiful, right? Yes. I like to. Okay. Yes. Well, Sorry. No. Tell me. Sorry. Ay, se me olvidó la palabra. Cantar, ¿cómo es? I like to sing. Sí. Okay, espérese. Ya tenemos guitarra y ya tenemos cantante. O sea que. Ya vamos a hacer el coro. Ay, vean, no vamos a llegar al 14 de febrero, pero lo podemos hacer antes. Vamos a hacer una celebración, vamos a cantar, vamos a hacer un coro. Ya vamos a sacar más cantantes, ¿ok? Y el que baile también. Así que vayan sacando los talentos. Noche de talentos, está bien, ¿verdad? Ok, what else? ¿Perdón? What else, ¿qué más? ¿Solo eso? Okay, thank you, Amanda. Let's see, Regina. Hi, Miss. Hi. Sorry, I can't turn off my camera because I'm sick. Don't worry, I understand. Si usted está cansadita, le agradezco por estar aquí. Porque, o sea, no es obligación. Okay. Y usted lo ha hecho y aprecio mucho eso. Gracias, ¿ok? Gracias a los que hacen el sacrificio de estar en clase, aún estando enfermitos. Y espero se mejore, Regina. Se mejore pronto, ¿ok? Thank you, teacher. Que Dios la sane rápido, primero Dios. Eso espero, I hope. Ya va a ver que sí, ya va a ver que sí. Confiemos en que sí. Ok, thank you. Ok, lo que pueda, si le duele la garganta, lo que pueda, nada más digan, ¿ok? Okay, thank you. I like play my, I am 33 years old. Mm-hmm. I like play with my puppies, mm-hmm. watch movies, and make desserts
and eat it. Mm. Lo más importante, comérselo, ¿verdad? Sure. Okay, thank you, Regina. Let's see, Jani, okay, Janira. You okay, you're welcome, Janira. Janira Cepeda. Yeah. Hi, teacher. Hi, teacher. How are you? I have 40 years old. Mm-hmm. My hobby is like watching movies. Mm-hmm. Okay. Llegué un poco tarde, teacher, si es que me perdí su nombre, perdón. Ana Díaz. Ana Díaz. Voy a decir Ana, ¿ok? Ok, teacher. I'm working assistant. I work as assistant. Excellent. De ahí, bueno, es lo que puedo decir ahorita. Okay, thank you. Excellent. I work as assistant. Okay, thank you. Esmeralda. Ya casi terminamos. Okay, Esmeralda. Hi, Miss. Hi, how are you? I'm fine. I'm sorry, but I was driving motorcycle. Extrema. Venía manejando en moto. No podía conectar a la casa. Ok, con cuidado. Si espera llegar a casa, mejor, ¿ok? Aquí le esperamos. Aquí le esperamos, pero no se conecta en la moto, ¿ok? Nos estamos presentando, Esmeralda. Ok. Ah, ok, perfecto. My name is Esmeralda Portillo. I'm 28 years old in Lourdes, Colón, with my mother and my father. Work in Alas Doradas. Excellent. In my free time, I like to sleep. Watch the movies. I don't know, Miss. Excellent, thank you. José no se pudo conectar, ¿verdad? José Moss, ahora sí. José. No creo que se fue, José. Creo que tiene problemas de conexión. Quiero ver quién más, Karim. Karim, ahora sí podemos conectarnos. No. Karim, welcome to class. Karim, la escuchamos. Hi. Hi. Good evening. My name is Karim Barahona. My hobby is listen to music. I am 40 years old. Excellent. Okay. Thank you, Karim. Nice to see you. Let's see. Jose? Jose? No, ¿verdad? Jose tiene problemas de conexión. Okay, guys. Do you know the alphabet, guys? Levante la manita, ¿quién se puede el alfabeto? Ahí, levántemela. Ajá. The alphabet, the ABC. Yes, yes. Vamos a hacer pruebas. Así, randomly. Vamos a ver. Como bolita mágica. Let's see. Todos me levantaron la manita. A ver, Amanda. Tell me the alphabet. Los que no tienen cámara sin estar copiando. Que los estoy viendo. No, mentira. Ok, sin copiar. Ajá.
Ah, no, Amanda ya la encendió. Ajá, Amandita. Sí. Dígame, the alphabet. Sí. A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Z. Faltan Z. Unas letritas que se pierden, ¿verdad? Ok, tarea. Z. Para el final de ese curso, ¿va a ser el qué? ¿Propósito aprenderse el alfa? Beto. A ver, ¿quién escribe en el chat? Pues it says he does not give. Yo, ok, thank you. Uy, ¿qué dice? ¿Qué dice? Oh, aquí está. ¿Qué dice? Ok, se me habían perdido. Ok, let's see, vamos a ver a alguien más. Fidel. Fidel, ¿me escuchan? No, no, no. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? No sé qué me le pasó, no sé qué me pasó. Fidel, tell me the alphabet. Hi. No me recuerdo de todo. A, B, C, D, E, G. De letra, sí. Al viendo las letras, las puedo decir. Ah, ¿verdad? Tarea para final del curso. Propóngase, aunque sea un ratito, ¿verdad? Un ratito. Ese, para memorizar, ¿ok? Thank you, Fidel. La última persona y vamos sí, a... Sí, lo pudiera decir, lo más que al menos viéndolas así, sí, viendo las letras, así no se pierde un... Pero... ¿Y sabe por qué no podemos hacer eso? Porque en un dictado vamos a hacer un spell it. Vamos a deletrear. ¿Y qué tal si usted no está viendo la letra? Imagínese, yo le digo, sí. Le voy a deletrear la letra table. Ok, sí. A, B, L, E. Y usted me va a decir, no las estoy viendo las letras, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario aprenderse, ¿ok? Tarea, Fidel, tarea. Okay, está bien. Sí, okay. Hablo, la práctica. Ok, thank you. Let's see. Today, we are going to talk about month. Ok, who knows the month of the year. ¿Quién conoce cuáles son los meses del año? Month. ¿A Sonia? January, March. O January, todos, abren su speaker. No importa, yo los escucho a todos, aunque se escuche, yeah. Pero yo creo que practiquen, ¿ok? March. January. February, March, April, May, June, July, August, November, October, and December. Excellent. You see? And what about the numbers? Do you know the numbers? Yes, of course. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. What about the difference between ordinal and cardinal numbers? Who knows when do we use cardinal? Ese es tema de. ¿En qué grado se ve eso? Los cardinales en los. Ajá. Cuarto grado, ¿verdad? Ya, se me olvidó. Ya no. Ajá. ¿Quién se acuerda de la diferencia? Punto para el examen. No hacemos examen. Los cardinales son los números normales: 1, 2, 3, 4, 5.
Y los ordinales creo que es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Ok. ¿Verdad? Vamos a ver. Ok, let's see. Let's see. Okay. Can you see? Can you see that? Yes, yeah. The document? Yes, teacher. Yes. Okay. Yeah. Okay, today we are going to talk about month and date. Okay. We have January, February, March, March. April, April, May, May, June, mm-hmm. July, July, August, August. September, September, October, October, November, November, and December. December. Yo les traje la forma en la que se pronuncian y esta es phonics, ok, phonetic, ok. Estos son todos, acá donde les estoy señalando, es la forma correcta en la que se pronuncia. Pero yo no veo nada. No se ve. No se ve. Solo se mira el cuadro de ese class one. No se ve. No me digan que no se ve, en serio. No, corre. No. Pero se lo voy a mandar. No sé qué problema habrá. Creo que estoy en mal lugar en mi casa. Entonces, mañana voy a estar en otro lugar. Creo que es la señal. Pero dice que es su ancho de banda. ¿Verdad? Yo sé. Uh-huh. Pero creo que es porque estoy en el rincón literal. Entonces mañana me voy a cambiar porque sí tengo este, se supone que buena capacidad, ¿verdad? Pero creo que es porque estoy en la esquina de una habitación y quizás eso es lo que me hace. Pero yo se los voy a mandar. Escuche y repite. Okay. Me escucha, ¿verdad? Okay. January. Yes. Así como January. January. Excellent. February. February. Mm-hmm. February. March. Es largo. March. April. March. ¿Quiénes conocen el schwa, el sound schwa, la schwa, que es un símbolo de pronunciación, ¿no? ¿Quién lo sabe? No. Ok, el schwa. Oh, no. El schwa es una A al revés. O, no, perdón, una E al revés, como que usted la hace al revés. Ponga de cabeza una E minúscula. Esa es la schwa sin acento. Y la pronunciación de esa es como que si usted se da un golpe o como que si le dan un golpe y le sacan el aire. Yes. Schwa. Es así, no lo va a hacer así. Así me dijeron en la clase. Sino que un poquito menos exagerado. April. ¿Sí? April. Es una schwa. Eso April. Se llama schwa. ¿Ok? Es un sonido que se hace como que, si usted ve una E, si usted busca la pronunciación de una palabra y ve una E al revés, esa es una schwa sin acento. Quiere decir de que no lleva el acento en esa palabra. Cuando es una schwa con acento, es una A, un símbolo así, ya lo han visto, así, tal cual, así. Es una, elimíneme esos deditos, vea, así. Eso es una schwa con acento. Quiere decir que ahí recae la fuerza de la fuerza de la pronunciación. Palabra. Excelente. ¿Y dónde creen que April lleva el acento? En la primera, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Entonces, por eso tenemos una schwa, que es una E al revés. Okay. What about May? May. 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 Yes. June. June.
Yum. 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 Excellent. You lie. You lie. You lie. You lie. You lie. What about August? August. 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 Lleva una schwa también. August. August. Okay. August. Es como una AO. AO. O sea, no se define ni como August. A, ni como August. ¿Sí? August. Excellent. August. What about September? September. La R es September. Sí, pone la punta de la lengua en el roof of the mouth. ¿Qué es the roof of the mouth? September. El cielo de la boca. Okay. Okay. September. 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 What about October? October. And November. November. October. November. December. 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 Excellent. Okay. Let's repeat. January. January. February. February. Aunque no se diga al mismo tiempo, usted use su tiempo y usted, si quiere, este, quite el speaker, January. Pero usted pronuncie, usted practique, okay? February. Aquí es su momento. Okay, March. January. Okay, again. January. January. February. March. March. April. April. May. April. May. June. June. July. June. July. August. 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 September. 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 October. 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 November. 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 And December. 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 Cuando les pregunten y cuándo es su cumpleaños. September. Sí, con estilo, ¿ok? June. Ahí vamos a practicar eso, ¿ok? Vamos a seguir. Ok, days of the week. Ajá. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Friday. Sunday. Sunday, ¿ok? ¿Se acuerdan de que les hablé de la... No sé si lo logran ver realmente. No sé si lo logran ver. Si no lo logran ver, Monday lleva una schwa, pero con acento. ¿Por qué? ¿Qué es esta? Porque ahí recae la fuerza de la voz. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a esperar que se... Hola, 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 hola. Se me ve el inter. ¿Hola? Hi. Hola. Hola, sí, lo escuchamos. Ok. Sí, díganme, no sean así, yo va de... ¡Hola! Ok, ok. Monday. Monday. Repeat. Monday. Monday. Tuesday. 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 Wednesday. No es Wednesday. Wednesday. No es Wednesday, sino que... O Wednesday. Sea, unimos la W, la E, la N y la Z. Wednesday. Wednesday. ¿Cómo Wednesday, se pronuncia Wednesday. La Z? Como abejita. ¿Ok? Z. Wednesday. Acuérdese Wednesday. De la abeja. ¿Ok? Z. Entonces es Wednesday. 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 No es Wednesday, Wednesday, sino que Wednesday. ¿Ok? What about Wednesday. Thursday?
Ese sonido de la T con la H es la punta de la lengua en medio de los upper and higher teeth, en medio de los dientes de arriba y los de abajo. Ok, así. ¿Sí? No es así, no, así, así, ¿sí? No se ría, pues. No se ría, Fidel. Es así, o sea, cuando ustedes vean una palabra con T y la H es así. Así. Así como que se quemó la lengua. Ha tomado café y se quemó la lengua, ¿ok? Thorf, si se fija, o sea, cuando ya pronuncia, ya se le va escuchando. Thursday. Excelente. Ajá, así justo. Thursday. Ajá. Thursday. Excelente, ya ve que sí. Ay, ya. Pregúntenme los días y los meses, que yo se los digo mañana en el trabajo. Está bueno para que practiquen. Ok. Friday. Es el Friday. Favorito de muchos, ¿verdad? Pero algunos trabajan sábado, así que no. Okay. Friday, Bill. No, Fidelito, tomé agua, niño. Una mentira, una mentira. Solo bromeo, ¿ok? Saturday. Sí. Saturday. Excellent. Okay. Saturday. Let's see. Sunday. Excellent. Okay. Repeat, porfa. ¿Cuál quiere que lo repita, ahí, Fidelito? Sunday. Todo. Es que la verdad que yo me confundo bastante con la. Con todos los días de la semana. Yo pienso que todos los días son viernes. Eso es otro problema, Fidel. Es un problema de pronunciación. Aquí nos vamos a reír. Aquí vamos a tratar de que sea menos. Yo se los dije. Ok, vamos a ver nuevamente. Monday. Tuesday. Lunes. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Acuérdense del café que le quema la lengua. Thursday. Thursday. Friday. Saturday. And Sunday. Sunday. Okay. Sunday happy. Ya vamos a hablar eso seriamente, Fidelito. ¿Estamos mal ahí? Por algo trabajamos la constancia, usted. Va, pero la constancia también distribuye la coca, ¿verdad? La Coca-Cola. Ya no exhibiste, Fidel. Ya no exhibiste. No. Qué bárbaro, Fidel. No solo eso, niño. Sí. También agua, cristal, Coca-Cola. O sea que tenemos dotación gratis de coca. ¿A dónde vive, Fidelito? Sí. ¿Qué tan lejos vive? Cerquita, San Buenaventura. ¿Dónde es eso? Disculpe. Usulután, San Buenaventura, límite entre San Miguel. Usulután. Y yo soy de Santa Ana. No. Sí, ¿por dónde queda eso? Tampoco me extraña. La segunda, ¿qué? Capital de El Salvador, no me van a linchar, ¿verdad? Ya mañana no conecto, mentira. No, mentira. Me extraña, Santa Ana. Of course, la ciudad morena. La cuna de los panes chucos. Ya comieron panes chucos a propósito. Los chorreados de ahí por el parque. Por catedral. Y, ya ve que ya han venido. Ah, sí. ¿Dónde,
¿Dónde ser Santa Ana? No, tampoco, ni. No, un día vamos a comer panes chucos. Siempre digo así con todos los grupos. Imagínense unirse todos. Lástima el COVID. Ok. Ya, Fidelito, ya vi, fíjese. A mí se me hace que cuando estaba estudiando en la basic, atrás se sentaba. Y risa, Leo. Ok, let's see. Jorge, let's read. Vamos a leer. Difference between cardinal and ordinal numbers. Ajá. ¿No ve? No. One, no, de hecho, two, three. No está corriendo, pues, pero si era lo que dijeron. Ajá. Aquí, all the natural numbers. Se ve nada. No, es que no corre. Teacher, no se ve, pero si serían los... No, pues yo lo voy a leer. Ordinals. No, yo lo voy a leer, perdón, es que no sé por qué no se ve. Ok. No sé por qué no se ve, pero yo les voy a leer. Okay, listen. Difference between cardinal and ordinal numbers. All the natural numbers are also referred to as cardinal numbers. Okay. All the natural are also referred to as cardinal numbers. Cardinal numbers are used for continuing for counting, while an ordinal number is a number that denotes the position of place of a object. For example, first, second, third, fourth, and fifth. Okay. Entonces en español decimos que los cardinales son los números naturales, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ok? Hasta el infinito. Y más allá. Ok, no, ¿verdad? Goody. Ese no, ¿verdad? Goody, no, tampoco, ¿verdad? Goody, no es good. Body, ¿cómo es? ¿Cómo se llama el que dice eso? Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. Buzz Lightyear, huh? Falta de ver caricaturas, okay? What about the ordinal numbers? Refers to a position or a place. En cambio, los ordinales son para posición o lugar. Mm-hmm. Entonces, ¿cuándo podemos utilizar eso? ¿Cuándo los podemos utilizar? For example, we can use it when we talk about, let's see, in a soccer game, en un partido de fútbol, lo podemos utilizar, yes? Cuando estamos utilizando en alguna competencia, first place, second place, and third place, que esos son los primeros tres, son los que cuentan, ¿verdad? Los otros creo que muchas veces no se mencionan. ¿Ok? First, second, and third. ¿Ok? Cuando hablamos de nuestro cumpleaños, ¿cuál cree que se utiliza? ¿Cardinal or ordinal? Cardinal. Ajá, algunos dicen cardinal, otros ordinal. Ordinal es para los lugares, ¿verdad? Como primero, uh-huh, segundo, tercero, es decir. Pero en el caso que yo cardinal estoy hablando de cumpleaños, naturales, ajá. Sería ese, el cardinal. Cardinal, yes. ¿Verdad? Let's see, if I say porque Sonia. Está contando ya, 25, está cumpliendo 5 años. Uh-huh. Pero en ese es en el caso... Ordinales. Ajá. Otra vez problema de conexión, ¿ok? Hola, ¿me escucha? Yeah. Okay. En el caso que yo diga, I am 25 years old. Oh, of course. No. I am 25 years old. Ahí sí utilizamos los cardinal... Y si yo le pregunto, cardinal. Let's see, Sonia, when is your birthday?
But si yo pregunto, when is your birthday? ¿Utilizamos cardinal or ordinal numbers? What do you think? Cardinal. Cardinal. ¿Cómo contesto? ¿Cómo contesto entonces? My birthday is on... Va en mi caso. Okay. Hey, Anna, when is your birthday? My birthday is on June... Va, si, yo cumplo, si yo cumplo el 13, yo cumplo el junio 13, ¿cómo yo contesto? Le voy a dar dos opciones. My birthday is on June 13, or I say June 13th. Recordemos que le vamos a agregar, le voy a enseñar. Cuando son cardinales, se escribe de tal cual. ¿Cuándo son? Acá tenemos el 1. Yo creo que no lo logran ver. ¿Verdad? ¿Lo logran ver? No. No, no. No, no sé por qué no pueden ver. Quiero ver. Quiero ver si ahora es que, sí. Es que creo que solo está no está compartiendo toda su PC, sino que solo una parte. Una ventana. Tiene que compartirla toda. Quiero ver. Ahorita veo eso. Quiero ver. Le da ahí opciones para compartir o una ventana o toda la PC. ¿Y ahora? Yes. Yes. Sé que todo este tiempo no les pude compartir nada. Qué triste. Ok. Bueno. Ok. Cardinal numbers. Son tal cual, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hey, 9, 10, 11, 12, y esto yo se los voy a mandar. Si no se los mando ahora, se los voy a mandar mañana. Cuando ustedes tengan tiempo, ustedes, o incluso para llenar la plataforma, les va a servir. What about ordinal numbers? Son diferentes. Ya no digo uno, sino que digo first. Me puedo pasar 5 minutos. ¿Sí? ¿No? No problem. Vamos a correr. No es que se me fue el tiempo volando. Okay. Vamos a ver. Ya no decimos cardinal one, ordinal first. Ok. Two, second. Three, third. Ahí está tal cual escrito y es cuestión de aprendérselos. Ok. Ya no digo fourth, sino que digo fourth. ¿Se acuerda cómo se pronuncia? Ya ve que es importante porque les estaba diciendo cómo se pronuncia la T con la H. Así, 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 así. Aunque se ve chistoso y se ríe Fidel. Pero es que es así, pero escuchen. Fourth. Ya ve, ya pronunciado se escucha muy bonito, ¿verdad? Sí. Sería que sí. Ok, fifth. Six. Entonces, luego del 3, los primeros 3 se pronuncian diferentes. ¿Sí? First, second, and third. Del 4, incluso 20. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo 21? Ya no tengo 21, mire qué tacaño es. Pero cuando tengo 21, ¿qué va a pasar? No va a ser 21, sino que ¿cómo va a ser? Tampoco va a ser 21. 21st. 21st. 22nd. And 23rd. De ahí es 24th. Tal cual, ¿sí? Los primeros 3 son los diferentes. Vamos a ver, cuando hablamos del cumpleaños, yo voy a preguntarles. For example, let's see. Sonia Araceli, when is your birthday? It is in November 1. My birthday is in November 1. My birthday is 2.
Ajá. Vamos a hacer la estructura. Se los voy a anotar acá. Ok. When is your birthday? Así pregunto. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Imagínese usted lo pone a hacer el jefe o cualquier persona el listado de los cumpleaños. When is your birthday? Ana, Zulma, Roberto, Francisco, Carlos, cualquier persona, ¿ok? Viene la persona y contesta. My birthday, is on, let's see, July 4th. ¿Sí? Y les voy a enseñar esto, que al final cuando tenemos, ya no necesariamente ponemos el fourth, así como tal cual, ¿se acuerdan? Fourth, sino que podemos delimitarlo, abreviarlo, acá está, mire, incluso en el mismo cuadrito va, ¿qué? ¿Y qué va a pasar, Ana, si yo vengo y digo, my birthday is on, let's see, August 1st. No agrego la T y la H, sino que agrego las terminaciones del mismo, sino que sería S-T, ¿sí? What about second? Si mi cumpleaños es el 2, ¿ok? My birthday is on December 2nd. ¿Cuáles son las terminaciones de second? N-D. 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 Excellent. Yeah. You see? What about the third? Mi cumpleaños es el 3. ¿Ok? Que son los que van a ser diferentes, ¿verdad? My birthday. My birthday. My birthday is on, let's see, June 3rd. ¿Cuáles son las terminaciones de 3rd? R-D. R-D. RD, excellent. ¿Cuándo vamos a colocar la fecha? Vamos a utilizar los ordinales también, ¿ok? ¿Ahora qué día es? Ahora, today is Monday. Monday. Monday, January 17th. Como es ordinal, lo que voy a tener cuidado es en la pronunciación. Primero va el mes y después va el ordinal. ¿Okay? También cuando tenemos una fecha especial. For example, Independence. Independence Day in El Salvador is on, ¿cuándo es? El día de la independencia. September. On September 15th. Yes, vamos a poner las terminaciones que serían TH, ¿ok? Y así, cuando tenemos, por ejemplo, ¿qué otros? Christmas, Valentine's Day, utilizamos esta estructura y vamos a utilizar los ordinal numbers. Cuando estoy diciendo mi edad, voy a utilizar los cardinal, ¿ok? I am 32 years old. Hey, how are you? Vamos a hacer una conversación chiquita. Hello, how are you? I'm fine, thank you. How old are you? I am 32 years old. Excellent. When is your birthday? My birthday is on June 13th. Son dos cosas diferentes. Cuando estoy hablando de mi edad, voy a utilizar el verbo to be más el número en cardinal. Cuando estoy hablando de mi fecha de cumpleaños o cualquier otra fecha especial, voy a utilizar primero el mes. Posterior voy a utilizar el número en ordinal. Ok, thank you. Do you have any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, no, miss.
Okay, thank you for coming to class. See you tomorrow. Okay, God bless you. Take care. See you tomorrow. Bye. Bye. See you tomorrow. Bye. 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 God bless you. Thank bye. You. Good morning. Good night. Good night. Good night. Bye. Take good care. Night. Good night. Good night. Bye. Good night. Take care. Bye. Bye. Take care. Bye, Fidel. Bye, Vanessa. Bye, Alejandro. Karim, Gladys. Bye. Bye, take care. Bye, bye.